Gracias por acompañarnos en estas oraciones. No olvides colocar tu intención y que nos acompañe con tu like y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mis sueños de esta noche y te pido que me conserves en ella sin pecado. Por eso me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que con los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y vengan sobre mí tu bendición. Amén. En estos momentos, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los siguientes puntos. Pensamiento. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento? ¿En el deseo o complacencia de alguna cosa impura? Palabra. ¿Pronuncié algunas palabras malintencionadas, donde juré, oí dije mentiras o lastimé a algún ser querido? ¿Tuve conversaciones deshonestas? Pongámonos a pensar. Obras. ¿Desobedecimos algunas obras que teníamos que hacer? Malas miradas o acciones impuras, exceso en comida o bebidas, juegos o diversión. ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado en este día, en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres la guardia de nuestras almas y cuerpos, y a ti te rendimos la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la noche. Señor, hoy como en cada noche me encuentro frente a ti para darte las gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en mi vida y para poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que soy. Gracias, Señor, porque tengo una hermosa familia, hay comida en mi mesa y tengo un cálido techo bajo el cual descansar. Señor, Dios, mi corazón palpita de felicidad en cada noche cuando ya he terminado los afanes del día y yo me puedo acercarte a ti para darte las gracias por tantas cosas hermosas que tú haces en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias, amado Dios, primero que todo por lo sublime regalo de la vida, por tu bondad, por tu constante compañía. Gracias por cada cosa que pudimos lograr en este día, por todas las metas cumplidas. Y gracias también por aquellas cosas que intentamos y que no pudimos lograr, porque así nos enseñas que no somos perfectos y que tenemos que seguir luchando cada día para ser mejores personas. Esta noche también te doy gracias por cada momento que he vivido y que porque pueda sentir que en todas las instantes de este día tú estabas conmigo acompañándome, susurrándome palabras de sabiduría y guiando mis pasos por el camino más seguro y conveniente. Señor, esta noche te clamo para que derrames tu Espíritu Santo sobre mi vida y la vida de las personas que amo. Te pido que cubras nuestros hogares con tu manto de paz y de amor, que llueva abundantemente las bendiciones y que seas tú protegiéndonos de todo mal y de los peligros de la noche. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras necesidades y permite que la noche se lleve las tristezas y las angustias para que el nuevo día llegue lleno de alegría, voluntad y esperanza. Te suplico que nos dé fortaleza, tranquilidad y fe para vivir con la certeza que todo saldrá bien y que con tu ayuda seremos vencedores ante cualquier dificultad. Señor, en tus manos pongo mi familia, mi trabajo, mis proyectos, mis deseos. Por favor, cúbrenos
esta noche con tu manto. Toca nuestros corazones y libera nuestra vida de tristezas, angustias y cargas innecesarias para que este modo poder despertar mañana a vivir un nuevo día con esperanza y alegría. Por favor, protégenos esta noche. No permita que nada malo nos suceda. Que podamos tener un descanso plácido y que nuestra morada sea un lugar de bendición para todos los que habitamos en ella. Padre Celestial, en esta noche te pido también por aquellas personas que atraviesan alguna dificultad, por los enfermos, por aquellos que no tienen un trabajo estable y por tantas personas que no tienen un hogar donde descansar. Te pido que tu gracia sea con todo lo que te necesitan y que todos podamos encontrar respuesta en ti. Te pido también por las personas que sufren, que no tienen un hogar donde descansar, por los niños que están en los orfanatos y por todos aquellos que apenas empezarán su jornada laboral. Te pido que tu gracia sea con los más necesitados y que todos puedan vivir con ilusión y dicha en sus corazones. Señor, te pido que en esta noche se multipliquen mis fuerzas, se renueven mis energías, que las puertas de la prosperidad se abran de par en par y que tu bendición descienda sobre mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Gracias por escuchar mi oración y por ser el guardián de mis sueños. Por favor, concédeme un agradable descanso y un hermoso despertar. Amén. Ahora continuemos pidiéndole a San Miguel Arcángel para que sea nuestro protector y defienda a nuestra familia en compañía de San José. Familia, unidos digamos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tomémonos de las manos y digamos juntos la oración que Dios nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así también como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Familias de Nazaret, regalemos una rosa a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.